game! Muy buenas, Toco Fanáticos y Toco Fanáticas. Aquí estamos de nuevo, un nuevo día, nueva aventura en Tierra Niponas. Esta vez estamos en calle de Ultraman. En la calle de Ultraman, Sakayata, creo que era el sitio. Sí. Dentro de Tokio. Y como veis, aquí atrás tenemos el primer indicio de estar en territorio Ultra. Y hoy vamos a ir viendo por aquí, por las calles de aquí del pueblito este, a ver si encontramos más cositas de Ultraman. Así que vamos para allá. Qué bonito cartel. Sácate unos 3 o 4. Ahí. Ultraman Shop. Aquí dentro, ¿no? Sí. Café Melody. Thank you.
Y aquí nos sirvieron el cafecito del especial del local. Con Ultraman ahí. Y los panqueques de Ultraman. Con nuestro amigo Bull y Ross. Mira aquí. Vamos a probarlo. Ya tomamos nuestro desayuno ultra. Está muy bonito. ¿Ves? Sí. Sí. Muy bueno. Está haciendo un cameo ahí. Tiki, tiki, tiki. Así que para los fans de Ultraman, como Egois y Gorka, recomendado. Sí. Vamos a ir siguiendo por aquí por las calles del Ultra Street a ver qué más nos encontramos. Te hemos encontrado, cabrón. Este callo sí que no lo conocía yo. Creo que no era con otro color. ¿Puede ser? Ponte ahí al lado. Está muy chulo. Y si seguimos por aquí, encontraremos a Yata volando, porque hemos empezado al revés. Sí. La puerta en teoría es esa que está ahí. La puerta del Ultraman Street. Tiene otra forma, creo que falta, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, mira los ganchos. Sí. Antes era Ultraman y ahora son los ganchos. Thank you.
Mira la ventana. Y allí también. Sí, lo ves. Astra, Leo, King y Sophie. Chulo. Vámonos. Bueno, ahora hemos cruzado un buen camino en tren porque vamos a visitar otras estatuas que son populares por aquí, pero esto es cerca del de la ¿cómo se llama esto? ¿TBS? ¿Productora? ¿Cadena? ¿Cadena? ¿Cadena productora? ¿Productora? ¿Cadena TBS? Y como veis aquí, hay dos Ultramanes aquí, que ahora mismo vamos a ir a ver. Se ve que esta cadena transmitió estas series. Son bastante grandes. Y este otro Ultraman. Este no me suena mucho. Creo que este no lo conocía. Pero este es Mobius. ¿O no? Pero están muy bonitos. Y ahí están las mascotas de la cadena. Está muy chulo. Y el parque este de aquí. Y eso. Y bueno, todos fanáticos, se termina este vídeo. Era un vídeo especial buscando cositas de Ultraman, tanto en el Ultraman Street como en esta zona. Si encontramos alguna cosita más, pues lo pondremos en este vídeo, pero no lo creo, porque la otra estatua era la del Tokyo Dome. Y la del Tokyo Dome creo que salió en un vídeo del pasado viaje. Así que nada. Espero que les haya gustado el vídeo a los fans de Ultraman. Y nos despedimos con estos dos Ultramanes. Este no me suena, pero Naoko, ¿sabes cuál es este? Este no era Ultraman, Mebius. Mebius, Mebius. Sí, parece que es Mebius. Sí. Pues esperamos desde Mebius. Así que si les gustó el vídeo, pues así, le dan a like, así, comparten, que es chiquitita Naoko, y nos estaremos viendo en otra aventura aquí en Tierra Niponas. Yep. Adiós. Yo.